Muy buen día, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Eiva07 y en este video vamos a ver el desafío de eliminar un jugador o un secuaz con un arma legendaria o de jefe. Pero primero que nada, chicos, antes de pasar con la guía, decirles que me apoyen con un me gusta a este video y que si aún no usan el código IVAX en la tienda, váyanse a la tienda de objetos, apoyen un creador y escriban el código IVAX para que de esta forma estén apoyando al canal. Y ahora pasando con este desafío, lo primero que decirles es que lo podemos hacer en refriega de equipos, pero tendríamos que hacerlo de una forma si lo hacemos en refriega de equipos, y si lo hacemos en dúos, solitarios o escuadrón, pues tenemos que hacerlo de otra forma. Por ejemplo, si lo hacemos por refriega de equipos, lo primero que teníamos que conseguir es conseguir el arma legendaria, ya que en refriega de equipos no salen secuaces, por lo que no podemos conseguir las armas de los jefes. Así que sería abrir cofres, abrir cajas de suministro y cofres legendarios hasta que podamos obtener cualquier arma legendaria. Y si lo hacemos por los otros modos de juego, como solitarios, dúos o escuadrón, podemos conseguir las armas de los jefes. Así que tendríamos que irnos a cualquiera de las localizaciones, la gruta, el yate, el tiburón, la agencia o la plataforma, cualquiera de estas localizaciones, y buscar el jefe. Si usted no sabe la localización exacta de ese jefe, simplemente extorsionen a un secuaz y él les dirá dónde se encuentra el jefe. Sería cuestión de eliminarlo, y luego que lo eliminemos nos va a dar su arma, así que podríamos usarla para eliminar los secuaces que aún queden en esa zona y de esta forma estar completando el desafío también de manera muy sencilla. Y estas serían las dos formas de completar el desafío. Ustedes elijan la que ustedes quieran y espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Recuerden apoyarme con un me gusta, suscribirse al canal y usar el código EIVAX en la tienda.